El parque tiene una sección para bicicletas de montaña. Está localizado en la parte de atrás y con muchos parqueos. Si nunca has venido aquí, también tiene muchos lugares para montar bicicleta, esquiar en el agua, hacer ejercicio o hasta ver los chivos si eso es lo tuyo. Muchas personas vienen de aquí a pasar el fin de semana entre familia. Pero vamos a lo que vinimos. Pónganse sus licras y empecemos. Esta es la entrada principal. Aquí puedes lavar la bicicleta, usar el baño si no eres sensible a mal olor. Tienen baños normales en otras secciones del parque. Y si no tienes bicicleta, la puedes rentar aquí también. La entrada. Realmente, muchos parques en una sola vía. El parque tiene una distancia de más o menos 11 millas en total y es para todas las edades y niveles. Yo he visto niños con 6 años de edad montando aquí. Lo bueno de este parque es que cada ciertos meses le cambian la dirección. Cuando piensa que ya te lo sabe todas las esquinas, te cambian y es como un parque nuevo. Sigamos los letreros a la izquierda para entrar lo que es a nivel de principiante. Esta parte es fácil, ¿no? Nos encontramos con la primera sección para intermediario. Este se llama Key Biscayne y tiene varios lugares técnicos y una buena bajada. Una historia chistosa. La primera vez que vine aquí casi me mato. No tenía práctica y no pude doblarle en la curva, seguir recto como Pedro por su casa, pero no me pasó nada. Solo casi me desmayo por la falta de energía. Estrechita, tengo que tener un poco de balance y más aquí. Subí. Volvimos a la zona de principiantes. Muchas personas no les gusta Amelia porque es bastante plano, pero a mí sí, porque es bueno para coger velocidad, practicar tu balance y hacer buen cardio. Bien. Para estos lugares es muy fácil hacer. Esta sección tiene el mismo nombre del famoso puente en California, Golden Gate. ¿Saben por qué le pusieron ese nombre aquí? Exacto, tenemos un puente más adelante. El puente. Voy a dar la vuelta ahora. Bien. Subimos. Bien. Pensé que no iba a ser provecho. De vuelta al principiante, la zona de los niños. Aquí podemos recuperar la energía de lo que acabamos de hacer o ir más rápido. Ahora vamos a brincar el pantano. Así se llama esta sección intermediaria. Aquí puedes practicar tu balance doblando bien cerrado entre árboles, raíces y algunos obstáculos. Súper fácil. Después de la subidita, entramos a la sesión del café. Es como se llama aquí. Lo interesante es que este está puesto como para principiantes, pero debería ser un poco más de experiencia. El truco es llevar buena velocidad. Si vas rápido, puedes subir todo sin problema. Tiene dos lomas grandes y varias pequeñas. Y al final una curva de madera inclinada. Súper divertido hacer esta sesión. Muchas veces lo repito. Es más avanzado. Hoy no lo voy a hacer.
eso fue de práctica. Voy a coger por aquí para señalemos un poco más sobre lo que vamos a ver. Ahora que a la izquierda se encuentra la mejor parte del parque. Se llama Little Razorback y Chupacabra. Es completamente para intermedios y avanzados. Y si no estás preparado físicamente, no la vas a pasar muy bien. Vamos a dar una vuelta por el contenedor. A ver si me acuerdo. Todavía queda algo en mí. Están haciendo muchos cambios y arreglos. Aquí en el área de Chupacabra también se están expandiendo. Están haciendo el jump line, o como se dice en español, línea de brinco. De ese puente de madera cogen velocidad y van brincando de loma en loma hasta llegar hacia abajo. A mucha gente le gusta y hacen hasta competencia a ver quién coge más altura. Bueno, seguimos. Estamos a mitad de camino. Pero ya lo más difícil ya lo pasamos. El resto es bien fácil y relajado. Si eres alguien que está empezando con este deporte, yo les recomiendo este parque Amelia. Aquí empecé yo hace años atrás y fue donde aprendí a ser mejor. Aprendí muchas técnicas y poco a poco superé más. Solo empieza en la zona principiante hasta que veas que estés listo para entrar a los otros. Y verás que cuando menos los esperas, los estás haciendo todo como un profesional. Espero que les haya gustado este video. Y si quieren ver más, le pueden dar ahí a la mano derecha. Así podrá descubrir otros parques aquí en la Florida. No olvides de compartir y nos vemos en la próxima aventura. No, hasta acá yo trepado. Oye. Solo es Hialeah.